Anteriores habían sido todas en el estado Zulia. Este año, debido a que el colectivo Teletriunfador ha llegado a un nivel organizativo un poco más maduro, nos aventuramos a hacerla de manera nacional y itinerante. Conseguimos Teletriunfadores en 5 sedes que ellos se propusieron como organizadores regionales. Todos son estudiantes y en algunos casos hasta profesores de la Misión Sucre, que de manera espontánea han decidido apoyar esta iniciativa. Para este año, las 5 sedes que tenemos son el estado Zulia, Aragua, Distrito Capital, Bolívar y Nueva Esparta. Decidimos hacerla un mes en cada estado, arrancando en mayo y terminando en septiembre. Bien. ¿Cuál es la importancia que tú le brindas? Porque estamos hablando de una área fundamental, un área estratégica actualmente en nuestro país, considerando el comportamiento o el accionar diario de los medios de comunicación social privado en el estado, que predomina todavía, pero ahí nosotros estamos luchando gracias a que el gobierno nacional le está dando el aporte a las emisoras comunitarias y está activando, pues ya está activado un sistema de medios públicos bastante organizado, ¿no? Pero sin embargo, vemos que la arremetida mediática es constante, es sistemática, es negligente, es violadora de derechos humanos incluso, y este tipo de actividades pues promueven la participación. La importancia de estas jornadas en función de lo que te acabo de mencionar, ¿cómo puedes tú catalogarla? Bueno, uno de los objetivos de esta jornada es cambiar esa matriz de opinión que se tiene de que los triunfadores de Misión Sucre son estudiantes que no se están formando, que no tienen capacidad, que son unos estudiantes que no tienen la misma calidad de una institución privada. Con esto estamos demostrando todo lo contrario. El nivel organizativo que hemos conseguido con estas jornadas que están hechas con estudiantes, con pequeños aportes puntuales de algunas instituciones, demuestra eso. Los organizadores son estudiantes o profesores, los expositores son estudiantes o profesores, los colaboradores son estudiantes o profesores de la misma misión, y no se les está dando un pago extra ni estamos recibiendo ningún tipo de financiamiento por eso. ¿Hay instituciones que los apoyan? Sí, tenemos ciertas instituciones que nos han apoyado de manera puntual. Por ejemplo, el 23 de mayo fue la apertura en el estado Zulia, en Tijuana. Asistieron 526 triunfadores de distintos municipios del estado Zulia e inclusive de otros estados. Allí tuvimos el apoyo de PDVSA Occidente, que colaboró con unos 500 almuerzos y colaboró con la impresión de los certificados. Todo esto lo estamos haciendo es garantizando que estas jornadas sean de entrada libre y de acceso gratuito. Allí no se cobra por los certificados, ni se cobra por la entrada. Estamos intentando minimizar todos esos costos para que el pago no sea una limitante, para que la comunidad acceda al conocimiento. Estás hablando de unos certificados que se entregan. ¿Quiénes, aparte de Teletriunfador, quiénes avalan estos certificados? Porque por el tema Jornadas Nacionales de Soberanía Tecnológica, pues me induce a mí que por lo menos el Ministerio de Ciencia y Tecnología o de Telecomunicaciones pues pudiera incidir, o hacemos el llamado desde aquí, pues servimos para hacer el llamado a Fundación de Zulia, a otras organizaciones que puedan hacer el aporte, que bien valedero sería. Bueno, el colectivo Teletriunfador está abierto a todo ese tipo de apoyos que puedan brindar esas instituciones. Nosotros tenemos coordinadores regionales en otros estados. En Caracas tenemos a los compañeros Juan y Elías Cisneros, que están haciendo un gran trabajo por allá. Esta semana, el apoyo que nos ha brindado el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias es con la promoción, más que todo. Ellos han puesto en su página web un vínculo. Los enlaces, sí, enlaces, correcto, a la página de la jornada, que es jornastec.org.be. En esa página podrán conseguir noticias del evento, fotos de los dos eventos que ya se han realizado en mayo y en junio, en el Zulia y en Aragua respectivamente.